Hola. Un saludo y un abrazo a distancia. Mi nombre es Luis Gustavo Vargas Torres. ¿Sabías que la contaminación auditiva es la presencia de ruidos, sonidos y vibraciones en el ambiente generado por cualquier emisor acústico que ocasiona molestias y daños en la salud, tanto en las personas como en los animales? Por eso quiero pedirte que me ayudes a prevenir y mitigar la contaminación auditiva en nuestro barrio, municipio, ciudades principales y donde nos encontremos. Este fenómeno sonoro se localiza y se produce en las zonas urbanas y zonas muy concurridas de nuestra ciudad. Según la OMS, define como contaminación auditiva cualquier ruido o sonido superior a los 65 decibeles. En concreto, se vuelve dañino para el oído cuando supera los 75 decibeles y muy doloroso a partir de los 120 decibeles. Fuentes de la contaminación auditiva: fuente dinámica. Ruido que se puede mover o transportar de un lado a otro, por ejemplo, el ruido de una sirena de una ambulancia, el ruido que hace un tren y asimismo el ruido de un avión, entre otros. Fuente fija, ruido o sonido que se genera en un lugar estático, el cual no puede transportarse, por ejemplo, el ruido de las herramientas de una obra en construcción o el ruido o música que se produce en un bar, un karaoke o un boliche, entre otros. Causas de la contaminación auditiva. Contaminación auditiva natural, donde la mano del hombre no interviene y son netamente causadas por la madre naturaleza, por ejemplo, el ruido del aire, el ruido de un trueno, entre otros. Contaminación auditiva artificial, ruido causado por la mano del hombre, por ejemplo, el caño de escape de una movilidad, el ruido de un altavoz, el uso de herramientas eléctricas, entre otros. Efectos de la contaminación auditiva. El ruido excesivo puede afectar las condiciones de vida tanto de las personas como de los animales, provocando complicaciones en la salud, tanto psicológica como psicopatológica. Efectos psicopatológicos: dolor de cabeza, agitación respiratoria, aceleración del pulso cardíaco. Efectos psicológicos: estrés, fatiga, ansiedad, trastorno del sueño, problemas de conducta y problemas de atención. Soluciones para prevenir la contaminación auditiva: realizar actividades para el ocio, optar por el uso de transporte alternativo, establecer aislante acústico en los bares, discotecas, karaoke, cumplir con la ordenanza municipal 056 en caso que iban en Santa Cruz de la Sierra, establecer horario de ruido, sancionar a los infractores, entre otros. Created using Powtoon.